Hola, les habla el Dr. Nicolás Vanegas desde el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Te queremos recordar la importancia del lavado de manos, la acción más efectiva para la prevención de enfermedades. No olvides lavar tus manos constantemente con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, con agua y con jabón. ¿Por cuánto tiempo me debo lavar las manos? El lavado de manos debe realizarse al menos por un minuto. Hay varias técnicas de lavado de manos, pero lo importante es usar abundante agua y asegurarse de distribuir bien el jabón entre la palma, el dorso de la mano y entre los dedos. Claramente, sin olvidar la zona de las uñas, ya que ahí se acumulan gran cantidad de microorganismos. ¿Cada cuánto me las tengo que lavar? Es de vital importancia lavarse las manos antes de estar en contacto con la comida, después de usar el baño, después de llegar de la calle y ahora en tiempos de pandemia es fundamental realizarlo con más frecuencia, especialmente al tener contacto con otras personas. Si se acaba el COVID, ¿ya no me tengo que lavar las manos? No, tienes que continuar lavándote las manos para prevenir otras enfermedades como la diarrea e infecciones respiratorias, que son muy comunes en nuestro medio y se pueden evitar muy fácilmente. ¿Sabías que en el mundo la diarrea es la quinta causa de mortalidad en los niños? Recuerda, tu salud y la de tu familia está en tus manos. Manos limpias salvan vidas.